bonita familia, acá estamos de regreso de vuelta con otro video más. Espero que disfruten los videos. Déjenme decirles, familia, que les quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes. Aunque hemos sido muy lento pero seguro, estamos cerquita casi de ser 21,000 en nuestro pequeño grupito. Me siento muy bendecida, me siento muy contenta. Esto así lo quiere Dios y pues así me siento feliz como sea. El tenerlos a ustedes en este canal es para mí de verdad un gusto enorme, una felicidad. Y créanmelo de todo corazón, con mis palabras se los digo, son parte de mi familia y yo no se los puedo pagar por tomarse su tiempo tan sagrado para ver las locuras que hablo, pero yo sé que Dios les recompensará su valioso tiempo. Déjenme decirles, familia, que ahorita en este videito vamos a hablar un poco de la Sandra. ¿Qué les parece a ustedes que cuando estas mujeres se quejan que algo no les está sirviendo, como se quejó esta mujer del celular? Se quejan y se quejan porque saben que los suscriptores les van a mandar sus caprichos. Algo sí les voy a decir, como bastante observadora que soy, a mí me gusta observar, me gusta analizar las personas. Y sí les voy a decir esto. Así como les he dicho a veces cosas que salen ciertas, pues les voy a decir lo que yo analizo con esta mujer tan, pero tan interesada. Cada vez que a esta gente les mandan algo, y todos ellos son interesados, la Sandra, la Flor y la mamá, son súper interesadas. Miren el grito que pegó la Sandra con el celular que le mandó el padrino, porque ellos ahorita ya no quisieron decir el nombre, quién mandó esa maleta de cosas, pero es obvio que el padrino, porque es el único que les regala todo, sus caprichos. Ahora no quisieron decir el nombre porque el padrino ya no lo permite que digan que es de parte del padrino, pero ya todos sabemos que es el amiguito Darío. Esta mujer es la más interesada. Hay gente que me critica, pero lo siento. Eso es lo que observo por ella. Pasan unos días y están como serias y solo reciben cosas y ya carcajean, ya cambian la actitud, ya se sienten bien. Son muy, pero muy interesadas. Y aparte de interesadas, son muy, pero muy nacas y brutas. ¿Por qué? Llegó un perfume de una marca conocida que es de hombre, y la tipa, como no sabe ponerse perfumes finos, se lo agarró ella. No se lo dio al marinovio. Déjenme decirles que muchos están preguntándole en el canal que se ven diferentes, que se ven distantes. Esto es un show, familia. Esto es puro teatro, puro show para vistas. Ellos siguen subiendo cosas en TikTok. Ellos siguen juntos. Esta es una manera de ellos de hacer show, un teatro, pero es para vistas. Por eso ahora ya nada de mi amor, mi amor, mi amor. Ellos siguen juntos. Déjenme decirles que le mandaron celular, le mandaron cosas para grabar, le mandaron cositas para cada uno. Y aparte de estas cositas que habían mandado, pues el padrino les había mandado para que se fueran a pasear. Vean nomás qué rica la vida de esa gente. Muy, pero muy
deliciosa la vida. ¿Y saben por qué yo también les digo a ustedes que la Sandra es una pinche egoísta que solo quiere para ella, todo lo quiere para ella? ¿Ustedes no recuerdan cuando hubo esta persona que le mandó 2,000 quetzales a la Andrea? La cara de la Sandra, donde estaba muriéndose de la envidia, porque a ella le tocó poquito dinero y la mayoría del dinero era para el celular de la Andrea. ¿No vieron la cara también de la Flor? Hay que observar, familia. Nada más observen los videos y ahí hay puritita envidia. La de esta mujer le corrompe la envidia. Es muy envidiosa. Ella lo quiere todito para ella, nada más. Ahorita están cocinando tamales. La verdad no me he puesto en atención para qué están haciendo tantos tamales, pero déjenme decirles, familia, que cuando le celebró el cumpleaños el huevo de agua, ella yo no la vi para nada feliz, ni la vi contenta ni agradecida. El tipo le dio un perfume de marca, porque yo vi el perfume de marca que el tipo le dio a ella, pero ella ni se paró, ni un abrazo, ni un nada, nada, nada. Pero con el teléfono, la muy interesada pegó gritos porque de plano lo vio algo fino y por eso fue que ahí sí pegó gritos y hizo como que lloraba un par de lágrimas de cocodrilo que sacó nada más. A mí, de verdad, esa gente me da pena y vergüenza, son unos verdaderos parásitos a la sociedad, todos, porque el guanaco no tiene fondos también y está pidiendo fondos porque la abuelita Emma se golpeó. Si no tiene fondos, entonces, ¿por qué tiene a los abuelitos que ayude con su pago de YouTube? Porque para eso él se llevó los abuelitos para ahí. O que mire cómo saca dinero, porque él se fue a chupar 10,000 quetzales en vez de ponerlos en un fondo para los abuelos, pero no lo hizo porque a él los abuelos no le interesan en lo mínimo. Él ya está pidiendo dinero para curar a la abuela Emma. Vean, y no faltará alguien que mande el dinero, porque hasta para eso tienen suerte los que no se bañan. Déjenme decirles también, antes de terminar este video, que otro de los comentarios que yo vi ayer en el video de Doña Vina, antier, alguien le dijo, pero usted vive en Guatemala y está en su hamaca bien tranquila, vive mejor que Doña Flor y que vive en Isla. O sea, me dan bofetadas, revés y derecho. Ahora pregúntenme ustedes si a mí me interesa en lo absoluto. Tanto que no me interesa que me dio más hambre. Vean, les muestro mis tamales de elotes guatemaltecos que me preparé. Vean. Bueno, familia. Entonces, espero que les guste este video, el que subí. Y esperen el siguiente video, que tengo días de no hablar del Minor y de la Fabiola. Ese es el siguiente video que viene detrás. Los amo con mi vida.